Estás viendo accesorios en JCK. En este episodio les voy a mostrar en qué consiste el organizador para Seven Wonders de la compañía The Broken Token y que viene en esta bolsa que ustedes ven aquí. Seven Wonders es uno de los juegos que tiene uno de los mejores insertos que existen, pero esto es hasta que uno tiene el juego base. Una vez que uno comienza a comprar expansiones, como es mi caso que tengo todas las expansiones, esto ya no cabe muy bien. Y una vez que se compra Babel, definitivamente las cosas no caben en la caja de juego base. Es por eso que me he conseguido este inserto de The Broken Token. Entonces voy a comenzar a organizar las cosas en el inserto que ustedes ven aquí. Bueno, ahí con esas fichas que ven aquí, ya he vaciado lo que es las primeras expansiones de Seven Wonders. Ahora vamos con Babel. Ahí ya tenemos lo que es la Torre de Babel, las distintas piezas, y tenemos todo este desorden de acá para colocar ahí. Entonces ya he colocado todo dentro de la caja de Seven Wonders, es decir, Seven Wonders Expansion Pack, los líderes, la expansión de Babel. ¿Qué otra expansión hay? No me acuerdo, las tengo todas. Así es que veamos cómo quedó esto. Tenemos manual de Seven Wonder Cities, Seven Wonder Leaders, una traducción al español porque el mío está en inglés, el manual original, reglas rápidas, Babel y la hoja de ayuda de Babel. Todos los manuales. Luego tenemos el tabletito de Babel, los libretas de puntuación de las distintas versiones que se le van agregando siempre más columnas a medida de que uno tiene más expansiones. Tenemos aquí los tableros de efectos especiales de Babel, el Wonder Pack, todas las otras maravillas, incluyendo mi Catán que por ahí está. Y tenemos debajo, acá tenemos las cartas de las distintas eras, las cartas de líderes y las cartas de maravillas, todas con funda. Tenemos el marcador de puntos original. Tenemos las distintas piezas de Babel y dos bandejitas aquí removibles con algunas de las piezas y otras dos bandejitas más con el resto de las piezas. Entonces, cuando uno quiera jugar, simplemente saca estas bandejas y comienza a jugar casi de inmediato, dado que no hay que organizar nada. Está todo muy bien organizado dentro de las bandejitas. Personalmente, este es uno de los insertos especializados que más me gusta, porque además de permitir organizar el juego, en mi caso particular tiene la ventaja de, como ya dije, me permite contener todo dentro de la caja, y para mí el tema del espacio es muy importante. Así es que se los recomiendo de todas maneras. Este y otros productos de The Broken Token pueden conseguirlos en www.thebrokentoken.com o bien en alguno de sus distribuidores, como Amazon y tiendas especializadas de juegos. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte.